Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Les habla Fernando Palomo junto a Marito Kempes. Como siempre, veremos despliegue de habilidad sin igual. Gracias, Fernando. La verdad que es un placer otra vez estar acá compartiendo con vos un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. Era de esperar que el partido de hoy arrancáramos poniendo la atención en Pierre-Emerick Aubameyang. Si no tiene cuidado la defensa, con este jugador, con la velocidad que tiene, muy peligroso. Hay que cuidar mucho el fútbol, Mario Alberto, pero también este mensaje va para quienes están escuchándonos en casa. Hay muchos buitres rodeando este diamante y se quieren quedar todo para ellos. Y por desgracia, así es, Fernando. Pero bueno, cuando vemos que hay muchos chicos con la camiseta de Messi o de cualquier otro jugador, yo creo que el fútbol está salvo. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho, después controlarlo ya a partir del resultado. Pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. A continuación, la formación de los visitantes. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después, seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Esto lo vamos a disfrutar todos a continuación. Se viene un partidazo. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Movió el Barça! Pierre-Emerick Aubameyang. Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Y ahora el córner corto que busca compañero. Sí, se aviva y juego por dentro. Aubameyang con ella. Oportunidad para Dembélé. Todavía puede. Ha cortado bien Isa. Silva. Alcalá. Julio Buffarini. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Se asoman y la ve clara. Jordi Alba. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Y la alegría desborda el banco de suplentes. Se celebra la victoria de momento. Y es que seguimos con el partido 1-0. Julio Buffarini. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo.
Silva. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Frustrando el centro Piqué. Y por ahora sigue con la pelota. Lo que quieren meterle en diagonal. Julio Buffarini. El árbitro que pita la falta. Faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Frenkie de Jong con el balón. Aubameyang. La maneja Dembélé. A ver si esta jugadita tiene ganas de grabarla, ¿no? Qué feo se le fue. Alcalá. Silva. Julio Buffarini. Silva. Bien ahí para meterse en el trayecto. Pedri. Memphis. La bocha con Jordi Alba. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Y lo que parecía una gran jugada termina en nácaras. Alcalá. Rubén Castro. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Está reclamando compañía. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Jordi Alba. Pedri. Ahí está Memphis Depay. Continúa con el esférico. Acá la tiene el Barcelona, se la prestan solo entre ellos, quiere... ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Ahí levanta el balón alejándolo del área. ¿Y la pelota a quién le queda? Venía de posición adelantada. Silva. Julio Buffarini. Y saca la pelota hasta el otro costado. ¡El bombazo! Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Jordi Alba.
Aubameyang. Memphis. Ahora Jordi Alba. Busquets. Ahí está Pedri. Memphis. Memphis al ataque. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo el remate! Gran atajado, pero sigue con vida. ¡Gol del Barça! ¡Gol! La verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada, el arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote nada más puede ser y le convierte en gol. Y con esto la pizarra 2-0. Brillante cambio de juego. Atento, que parece buena. Ahí aguanta el balón y siguen. Desde ahí la quiere meter. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Ousmane Dembélé. Balón que ha regalado Ousmane Dembélé. Julio Buffarini. Silva. Alcalá. Ahí tiene con quién apoyarse. Hay peligro en el pase, ojo. Un maravilloso bloqueo. Se cruzó otra vez en la tapa de nuevo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Pierre-Emerick Aubameyang. Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol. La repetición de un contragolpe mortal. Bueno, la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero. Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Alcalá. Silva. Mano clara, es falta. Frenkie de Jong con el balón. Ousmane Dembélé. Sergi Roberto la recibe. Aubameyang. Ojo, que hay chance por el medio. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Aubameyang con ella. ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Tiro de esquina al centro del área. ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia!
tsunami de oportunidades en el área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Alcalá. Silva. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue, no para. Otra vez la bocha cambia de dueño. La maneja de Young. Pedri. Ahí está Memphis Depay. Se viene solo ante el arco. Ha sido sensacional esta tajada. Ideal para un centro. Si la define Aubameyang. Ahí está. ¡Del Barcelona! Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande. Alcalá. Silva. Sigue ganando terreno con la pelota. Se puede venir la diagonal. A ver en qué termina esto. ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está, ojo. Eran ventaja de tres. Ahora dos. No creo en el milagro. Bueno, vamos a ver el gol repetido. La verdad que fue un golazo, ¿eh? Entra muy, muy cerquita del travesaño. Y los muchachos ya lo están festejando. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Rubén Castro. Sergi Roberto. Aubameyang con la pelota. Frenkie de Jong. Y hasta ahí nomás llegó la jugada. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Hay saque de banda para el Barça. Le cortaron el balón a Dembélé. Rubén Castro. Atento, lo puedes entrar. Consigue dejar la marca atrás. Maravilloso como lo tapa. Enorme la recuperación del balón. Ousmane Dembélé. Hace bien para guardar esa pelota. Ousmane Dembélé ha regalado la pelota. Julio Buffarini. Intercepta Jordi Alba. Su equipo la tiene ahora. Puedes entrar. Le ha dejado la pelota justita al rival. Buena chance para Dembélé.
¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Ay, el frentazo! El balón afuera. Por poco se ha ido esa pelota. Silva. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Pedri. Ahí está Pedri. Aubameyang. Pedri. Frenkie de Jong. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Hoy nos tiene maravillado, la verdad. Está dando todo en este partido. ¿Y cómo podía ser que no? Tantas veces que lo ha intentado, tantas veces que ha presionado la defensa. Tan molesto que es este delantero, al final lo ha conseguido, ¿eh? Marcó un gol, pero es por tanta insistencia. Silva. Rubén Castro. Sigue sin parar, gana terreno. Un maravilloso bloqueo. Ousmane Dembélé. Balón para Aubameyang. Pedri. Viene Merico Aubameyang. Dembélé. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! Silva. Julio Buffarini. Se viene y no deja de avanzar. Y fue buena, magistral la recuperación. Aubameyang. Frenkie de Jong con el balón. Ousmane Dembélé. La maneja Dembélé. Dembélé. Quiere tirar el centro. Aubameyang con ella. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero luego frenó el partido. Julio Buffarini. Silva. Julio Buffarini. Detengan el juego que está adelantado. Qué bien el juez de línea, ¿eh? Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. Julio Buffarini.
Balón para Aubameyang. Con la pelota Sergio Busquets. Sergi Roberto. Sigue adelante, buena conducción. Sergi Roberto. Busquets y la pelota. Aubameyang. Gran claridad en el juego de Pierre-Emerick Aubameyang. ¿Cómo hizo para tapar esto? Llueve el córner al centro del área. Acá no ha pasado nada. Esta es posición adelantada, ¿no? Silva. Se le fue el balón, así nomás. Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos le han dado al partido. La maneja de Young. Pierre-Emerick Aubameyang. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Y hasta acá llega la acción. Memphis al ataque. Sergi Roberto. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Si puede ser. ¡Gol! Pegó en el travesaño y entró. Fíjate, Fernando, que antes de entrar esa pelota pega en el travesaño, iba adentro, ¿eh? ¡Qué pedazo de gol! A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Aguanta bien esa presión, la cuida. Aubameyang. Atento, la maneja Busquets. La tiene Pierre-Emerick Aubameyang. Ojo que la pelota sigue con vida. Esa pelota que lleva de fibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Dembélé. Una chance clara para Memphis. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita del arco. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo. Se terminan los 45 minutos iniciales. Escúchalo bien, están 5 a 2. Bueno, ¿qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho?
formidables. Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien. ¿Qué más quiere? Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Ousmane Dembélé. Frenkie de Jong con el balón. Ahí va Ousmane Dembélé. La maneja de Jong. Por el cuerpo para protegerla. Aubameyang con ella. Cuidado con esto, puede ser. Ousmane Dembélé controla. ¡Gol Dembélé! Define con maestría, demuestra por qué está a la altura de esta competencia. Sí, posiblemente se podía haber ido arriba esa pelota, pero no fue así. Le pegó de tal manera que esa pelota entró rozando el travesaño después la parte de abajo. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Julio Buffarini. Alcalá. Silva. Julio Buffarini. Buen robo de balón. Esto puede terminar en gol. La maneja de Jong. Busquets. Sergio Busquets recibe. Ronald Araujo. Aubameyang. La maneja Dembélé. Pedri. Clara intercepción. Y míralo cómo se va el arco rival. Tiene ganas de pegarle. Ahí está. A ver si lo empata. Yo no sé si este chico o este joven la quiso poner ahí donde la puso, pero realmente el arquero es muy difícil que llegue, entró pegadito al travesaño, muy, 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 muy difícil para el arquero. ¡6-3! Se puso ya el marcador, es impresionante. Alex Gaya. Se abre camino sin problemas. ¡Qué regalito! Parece daltónico este jugador. ¡Atento! Se puede venir un centro. Piqué rechaza el centro. Memphis. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé.
brillante cambio de juego. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Silva. Dejó correr la pelota y ahora señala la falta el árbitro. Y el árbitro que lo llame le dice que se calme, que una más no le tolera. Tranquilo, dijo, porque la próxima te amonesto. Medio nombre de refresco, el Barcelona. Sale de la cancha. Atento, que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Entrará en la cancha con el 19, Ferran Torres. Julio Buffarini. Alcalá. Atentos, hay espacio. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Julio Buffarini. Esta jugada podría terminar en gol. Y han perdido la pelota ahora. Jordi Alba. Balón para Aubameyang. Sí, se aviva y juego por dentro. Viene Merico Aubameyang. ¡Ataca! ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. No sé si el arquero le dio ventaja o qué. Logró bloquear ese, el impacto inicial, el tiro bastante complicado que tenía. Pero bueno, no lo pudo contener. Dio rebote y lo aprovechó el rival para convertir. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Ha caído una catarata de goles en este partido. Le queda todavía media hora al compromiso. Y con lo último evitado que se vaya. Despejando bien el centro a Piqué. Piqué rechaza el centro. Esa pelota es buena, cuidado. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. ¡Ahí va Ter Stegen, le tapó! Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Ferran Torres. Juega el Barcelona cerca de la banda. Aubameyang con ella. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir, llegó suave.
festeja el peluche en su casa. Julio Buffarini. Muy inteligente cambio de frente. Julio Buffarini. Se ha parado bien Gerard Piqué para recuperar. Y patea. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Barcelona va a realizar una modificación. Tiro de esquina al centro del área. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Memphis. Ahí está Jordi Alba. Tiene la pelota atadita a los pies. El Barcelona pateará un tiro libre tras esta falta. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Y va la pelota en vuelo. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Balón interceptado, no han completado la jugada. Memphis al ataque. Maravillosa acción defensiva. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Y saca la pelota hasta el otro costado. Sergi Roberto. Ferran Torres. Pierre-Emerick Aubameyang. Claramente, no, claro, offside, pero no lo puedo creer. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. No había nadie presionándolo, se le fue la pelota nada más. Busquets. La maneja de Young. Aubameyang. ¡Qué linda bocha! Algo me dice que alguien quiere la pelota. Apareciendo en el momento justo estaba Piqué. ¡Ojo con esta falta! ¡Y Mario! ¡Un tiro libre peligroso! Se va a producir la sustitución. A descansar la banda con el 25 Aubameyang. Entrará en su lugar
con el 17 de Jong. Juega en corto. Atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la foto nomás. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Le pega fuerte. Rechaza el arquero y sigue el juego. Se extendió. ¡Golazo! Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Muy bien aprovechó el rebote, porque a pesar de que ese tiro iba muy fuerte, iba al segundo palo, el arquero da rebote y aquellos que están despiertos, por si el arquero se le escapa, pues lo consigue y le mandan a guardar. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Mantiene la pelota y se acerca. Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovecha o no? Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. ¡Qué pase ha metido! Buen pase para habilitar, seguía la jugada, pero levantaron la bandera. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Con la pelota Sergio Busquets. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! A medida que se van conociendo, los éxitos van a venir solos. Esta parece buena, ojo. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Va a tirar el cinto, lleva peligro. ¡Qué gran servicio! Defiende bien para recuperarla. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Luke de Jong. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Julio Buffarini. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ronald Araujo. Busquets y la pelota. La maneja de Jong.
Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. ¡Fantástica esa tapada, maravilloso! Tiro de esquina justo al corazón del área. Fue una pelota demasiado fácil. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Muy bueno el centro atrás. La saca y se tranquiliza todo tras el rechazo de Jordi Alba. Sergi Roberto. Gerard Piqué. Balón de Luke de Jong. Excelente pase. Muy buen pase entre líneas. Gran visión. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Atento, que es momento de realizar un cambio. Llueve el córner al centro del área. Anda generoso este muchacho hoy. Buena la pelota atrás. Ahí le ha llegado al arquero un regalo empaquetado con todo y moño. Entrega express. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Puede ser bueno, se lo juega por el medio. Avanza sin parar. Y después de la entrada, la pelota lateral. Atento, se puede abrir un centro. Se han parado muy bien para cortar ese balón. La maneja de Young. La maneja Sergi Roberto. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Sergi Roberto. Balón ahora de Sergio Busquets. Luke de Jong. De Jong es su chance de gol. ¡Gol! ¡Formidable la copa! Uno más y ya sobre el final del partido. Ya es muy grande la ventaja y también la diferencia. Caído una catarata de goles en este partido. Por el 17, Luke de Jong. Julio Buffarini. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Ha cortado una jugada peligrosa.
Blasi. Demasiada galleta, papá, se olvidó de la precisión. Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota, le pegó con alma y vida y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Piqué. Sergio Busquets recibe. Ahora Jordi Alba. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Julio Buffarini. Silva. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Frenkie de Jong con el balón. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Silva. Avanza firme con el balón. Un centro que no genera problema alguno. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Memphis. Balón de Luke de Jong. Ahí se viene Memphis. Jordi Alba. Nada de eso, va a estar comprando el árbitro. Siga, siga. La maneja de Jong. Buena forma de cuidar el balón. El referí que nos dice que estaba en offside. Hay que saber esperar hasta que salga la pelota. No podés arrancar antes la pelota. ¿Por qué? Porque quedás en posición adelantada. Acaba de perder el balón Jordi Alba. Este chico está intratable. El árbitro que detiene el juego. Parece que fue mano. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Ese buen centro. Piqué rechaza el centro. Avanza en carrera con la pelota controlada. Se puede venir la diagonal. Sergi Roberto. La maneja Sergi Roberto. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Tiro de esquina al centro del área. Un córner desperdiciado. Apareciendo en el momento justo estaba Piqué. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta. Señores, hay mucho por trabajar. La derrota ha sido muy dura, pero bueno, hay que levantarse y a seguir trabajando.
Jordi Alba. Es bueno el balón atrás. ¡Gol!